lo prometido es deuda. Yo les dije a ustedes, o no le he dicho, lo dijo Edith por ahí, que tengo un invitado muy especial hoy. Es un artista que yo conocí al lado de Pabel Núñez y que impactó totalmente mi vida y mi corazón, porque es una de las mejores voces que he oído en mi vida. Se trata de Chabuco. Y precisamente vamos a conversar con Chabuco, pero yo quiero que vean este videíto que yo misma grabé en una reciente presentación de Chabuco en Punta Cana. Vamos a ver. Mi amado Víctor, haya tenido hogar en tu alma y que le hayas resucitado de tantas maneras. Al ser una vida larga, buscando un poco de mi vida, mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa, o las se fuman de mis ojos. A una legión de tus recuerdos me roba formas de tu rostro, dejando arena en mi desierto. Te busco perdida entre sueños, el frío de la gente te envuelve en un velo. Yo te busco volando en mi sueño, el viento te ha llevado como a un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. ¡Qué emoción! Bueno, tengo que decirles, señores, que esta canción que Chabuco estaba interpretando es de Víctor Víctor, y que esa canción fue grabada por Celia Cruz, y que esta es una maravillosa versión de Chabuco. A Chabuco lo tenemos por vía Zoom desde su tierra vallenata, desde Santa Marta, por ahí. Y queremos, Chabuco, bienvenido a nuestro programa, feliz de recibirte y de poder compartir con la República Dominicana la emoción y la admiración que me produce tu arte, tu música y esa combinación que tienes tan tremenda en la voz, en la intención artística y el respeto que tienes por los grandes creadores de la música folclórica vallenata, pero no solo vallenata, porque tu voz y tu intención también ha tocado a Brasil, ha tocado a Cuba. Estábamos viéndote interpretar a Te Busco de Víctor Víctor, o sea que eres de la tierra, pero de la tierra toda de América. Con razón, los Carmona, los santos reyes del flamenco de España, te han denominado el gitano de América. Bienvenido a nuestro programa, Chabuco, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, primero que todo, Maribel, a toda tu gente, a todo ese país que quiero muchísimo, que me identifico mucho con ellos porque es muy parecido a mi tierra. Me quedo corto a tu presentación, gracias, agradecido siempre por darme la oportunidad de poder hablar contigo y de mostrar siempre a la tierra dominicana que tanto queremos y que respetamos los músicos aquí también por todo el merengue y la bonita música que nos han traído desde hace muchos años. La oportunidad de estar aquí también yo hablando con todos ustedes. Gracias, de verdad. Buenos días. Hay una cosa muy importante, Chabuco, relacionada contigo, y es que eres compositor, eres músico, pero sobre todo eres como una especie de recolector de lo mejor de la música colombiana, de la música folclórica, para llevarla al disco, para llevarla a los teatros, para llevarla fuera de tu tierra, y que tienes un respeto y un cariño inmenso en tu país. Me gustaría saber, Chabuco, cómo se fue formando, cómo se formó esa predilección por el folclore, teniendo una voz que también se pudo decantar literalmente por lo comercial fácilmente. Bueno, yo creo que es mi opinión, y creo que muchos colegas también opinan lo mismo. Artista que tiene raíz y que tiene pasado y ancestros, tiene un poquito más clara su identidad a la hora de hacer música, ¿no? Yo vengo de una familia musical donde mi padre era un guitarrista folclórico y además de bolero en Valledupar, en el norte de Colombia,
Crecí entre todos esos juglares, de hablar de todos los cantantes vallenatos auténticos de los años 60 y 70. Y también yo creo que toda la mezcolanza que había entre las parrandas que hacía mi padre en su casa, pues de escuchar a los Panchos, de escuchar a los Haces, Pablo Milanés, toda esta gente. Yo crecí en medio de toda esta música mía de campesina y música también del campo de otros lugares del mundo, ¿no? Entonces creo que eso es lo que hace que yo no coge el camino tradicional de llevar el vallenato con acordeón, sino simplemente encargarme también de cierta forma un poco de mostrar las letras, ¿no? La narrativa de sus compositores, que es lo que he hecho con mi música, y por eso sí he pasado por España, he pasado por Brasil. El último disco que estuvo nominado 2 veces a los Latin Grammys en Chabuco, en La Habana. Y bueno, ese es mi camino, ¿no? Tratar de mostrar las canciones que yo hago y la música que han dejado nuestros ancestros por medio de mi canto, si se puede decir. A mí me encanta también la parte tuya también como compositor. Me encanta esa canción, ¿cómo es que se llama? Nació mi poesía. Nació mi poesía, es una de las primeras canciones que grabé en piano y voz. Esa canción pues, ha hecho parte importante de mi carrera también. Lo quiero aclarar que esa es una canción de uno de los juglares también de mi tierra, esa no es escrita por mí. Esa es de Fernando Dalmón Castro, un gran compositor, de los mejores que ha dado mi folclore vallenato. Y esa añoranza dedicada a los pueblos, ¿no? Al pueblo en especial donde nací, que fue Valledupar. ¿Cómo es que dice? Dame un chinde, nació mi poesía. Nació mi poesía, como en las madrugadas de mi tierra, ardiente, pura y majestuosa. Mil versos, ardientes y libres como el viento, cual astro fugaz del firmamento, en la noche hermosa. Es divina esa canción. tú dices que bueno, que dejaste el acordeón afuera, y yo pienso que realmente Chabuco tiene el acordeón en la garganta, porque ¿cómo te sale la música a través de la voz? ¿Has tenido también la oportunidad de grabar a dúo con Alejandro Sanz, de grabar y de compartir escenario con grandes artistas de Hispanoamérica? Chabuco, te has ganado un respeto increíble, o sea, la clase artística, los músicos, cuando oyen el nombre de Chabuco dicen, pero señor, se inclinan ante ti, y yo me alegro muchísimo, te felicito y estoy loca por verte cantando y tocando aquí en la República Dominicana. Uy, yo también, yo Maribel, estoy loco también por ir a cantar en un lugar allá, si sea piano y bojo, invitar a Pavel, invitar a varios de los que conozco allá, y tener una noche de boleros y de buenas canciones. Estoy muerto por ir a República Dominicana, y eso que acabo de llegar de allá. Bueno, eso que estábamos viendo hace un momento era tu participación. Por segundo año consecutivo has venido a Punta Cana a compartir tu talento con una familia que te quiere mucho y que te respeta. Y ya la mayoría de la gente está siempre esperando que venga esta fecha. Pusimos esa canción de Víctor en tu voz al principio, cantada junto con Pavel. Y nada, me gustaría que le contaras un poquito a la gente de cómo llegó Te Busco a tu voz. Bueno, Te Busco, yo la había conocido primero por la versión que hizo Celia Cruz, y eso se conoció mucho aquí en Colombia por una telenovela, que ese fue como el cabezote de la novela, no la canción. Pasado 10 o 11 años después, como en el 2009, me llaman para hacer no sé cómo le dicen allá, pero aquí le dicen un comercial de televisión para uno de los bancos más importantes de Colombia, que se llama Bancolombia. Y yo fui a hacer la guía de la canción, y resulta que era mucha gente haciendo la guía. Esto fue hace ya 15 años, ¿no? Por ahí, yo hice la guía, dejé mi guía y fui, bueno, te llamamos a ver cuando... Y me tocó viajar a mi pueblo por una calamidad familiar de un tío que falleció, y me llaman de la empresa esta de publicidad. Mira, que la gente quiere que la voz sea la tuya, porque esa fue la que les gustó. Entonces yo les dije, mira, en realidad yo ya no puedo grabarlo porque yo estoy de viaje. Pero si quieren, busquen otro, no pasa nada. Resulta que terminaron sacando el comercial con mi voz de guía, que un día esto te la voy a enviar,
que fue en realidad como una prueba y se ha vuelto viral en muchas partes porque lo sacaron por todas partes del mundo, en Latinoamérica, Centroamérica, Discovery Channel y todo. Y es un comercial muy bonito hablando de siempre que los seres humanos tenemos que, cuando nos queremos, tratar de estar cerca. Entonces fue algo así. Yo seguía con mi música y me comencé a dar cuenta que la canción me la pedían en los conciertos, me la pedían en mis primeras presentaciones, en todas las cosas. Tanto que en el 2010 tuve la oportunidad de ir a Terrenas, a Dominicana, porque esta es mi cuarta vez, mi quinta vez, creo. Y traté de buscar a Víctor, traté, pero no conocía a mucha gente allá. También estaba grabando un video con un artista de allá que me invitó a ser parte del dueto que hice él en su disco, y grabamos el video en Terrenas, parte del video en Terrenas y parte en la ciudad vieja de Santo Domingo. ¿Estás hablando de tu dúo con Vicente García? No, ese es otro. Ese ya fue en el disco Brasil. Este fue con Camus, un artista colombo-dominicano también, que vive allá, reside allá también en Punta Cana. Y en ese momento, en el 2009, me invitó a hacerlo de parte del video, porque yo grabé la canción. Él grabó su disco aquí en Colombia. Y traté, hice hasta lo posible por tratar de conocer a Víctor. Y fíjate que no conocía tampoco a Pavel, que creo que se hubiera dado. Pero bueno, los tiempos son perfectos y gracias a Dios, Víctor me dejó la energía de su alma por medio de Te Busco. Excelente. Hay una conexión muy grande entre República Dominicana y Colombia, una corriente musical importante. Ya tienes la relación, tienes tu admiración expresa por Juan Luis Guerra y bueno, la verdad es que te mandamos un fuerte abrazo. Tenemos que despedir ya, Chabuco. Gracias por madrugar para estar con nosotros. Pero hay una cancioncita con la que yo quiero que tú despidas, aunque sea un chin, que a mí me encanta, que es, que dice, tanto te quiero que pienso. Sin claro, saber. Esa es Amor Sensible. Espérate un momento y te la canto. Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero hay que decirlo que Chabuco, el gitano de América. Tanto te quiero que pienso, sin saber cómo he pensado. Nos acariciamos y luego, solo sé que yo te amo. Será sensible como el silencio que domina la montaña. Sensible como el silencio que domina la montaña. Gracias, Maribel. Gracias a Telenoticias Vespertina por invitarme. Siempre firme. Un abrazo grande para ti, Chabuco. Bueno, señores. Estar pronto por allá. Besos. Bye. Bueno, señores, hasta aquí llegó el día de este día, pero acuérdense que mañana tenemos a Uchi, Lora y Diana, por supuesto, en esta misma semana, y que el lunes aquí de nuevo el equipo con Edith y todo el grupo de producción y de comunicación del día. Pasen un bellísimo fin de semana. Que la hayas resucitado de alguna manera. Al ser una mirada larga, buscando un poco de mi vida, mis estrellas no responden.